Néstor, estamos acá en tu casa, en tu lugar en el mundo, en el lugar donde te encontrás con esto de ser campero. Contanos un poquito, se viene la fiesta, contanos un poquito el desarrollo de tu entablada y bueno, todo lo que venís haciendo a diario para difundir lo nuestro. Bueno, ante todo, buenos días. Agradecer los medios venidos, los agarraron acá de entre casa, donde estamos todos los días con los caballos, ¿no? Por ahí la parada del campero queda media grande, ¿no? Pero bueno, agradecido que hayan venido a visitarlo y sí, preparándolos para la fiesta y un poco con esta pasión que son los caballos, ¿no? Contar un poquito esto de ser animador, cuándo comenzaste. La verdad que te vemos en todos los campos jineteados de la región y para nosotros sos un ejemplo, la verdad, un ejemplo de un tipo que labura, un tipo que defiende lo nuestro, una persona con convicción y con tradición, un hombre bien argentino, como decimos nosotros. Sí, bueno, la verdad que empezó, mirá, un poco primero creo que fue de casualidad, ¿no? De más allá de los caballos, nosotros, no sé si somos tan camperos, decir, no éramos de hace tantos años de tener como ser tropillas entabladas, pero sí fuimos gente de campo, fuimos, digo, por mi abuelo, por mi viejo, mis tíos, que bueno, todos estamos viviendo casi en el pueblo ahora, ¿no? Yo me crié acá nomás cerquita, en un campo, acá de en ese momento de Ayaza, ahora creo que lo tiene Bruschini, y venía con mi hermana más grande al pueblo en Sulqui, a la escuela, vine hasta el segundo, tercer grado en Sulqui, al pueblo, y bueno, y un poco lo va mamando, nosotros somos, yo digo, de familia tambera, porque esta era toda una colonia tambera, hoy hay cosecha, pero era toda una, había más de 100 tambos acá a la redonda, muy, muy cerquita, y bueno, por esto de las cosechas y qué sé yo, será por el cambio de todo, se ha perdido en la zona mía un poco la caballada, un poco la gente de tambo, de venir en sulqui al pueblo, pero bueno, ahí empieza un poco la historia de uno, ¿no? Que empezó a mamarlo de chico, no jinete, porque en realidad nunca me he animado a jinete, he subido algún caballo en el campo y eso, pero nunca en público, más por joder de muchachos que por realmente, porque son profesionales hoy los chicos que subí. Bueno, y mi tío, mi viejo tenían unos caballos de jineteada y fuimos a una doma de La Laguna. Y en su momento estaba Juan Germán, que bueno, es un animador muy referente, ha sido en la zona nuestra. Y bueno, nos llega la fiesta y yo tendría 13, 14 años, hoy tengo 44 años. Y bueno, era el que sabía decir un verso, dos más, y que bueno, me tocó animar la doma y decir unos versos, ni me acuerdo ese día. Hay algunas anécdotas que me he olvidado, qué sé yo, pero bueno, siempre pasa eso. Y bueno, y ahí empezó un poco y después tuve la suerte de ir a las varillas, de ir a la Carlota, que me abrió un montón de puertas la Carlota, que son las fiestas más viejas que tengo por acá, después al Arañado. Y bueno, y así a distintas fiestas acá cerca, ¿no? Todas estas que son tan importantes, a Chazón, que mis tíos fueron como jinete en el tiempo que todavía se invitaba con la carta en la mano para ir a la jineteada, ¿no? Hoy a través del Facebook. Ya te enterando y tal, lo que pasa en el momento. Y bueno, es bueno para eso, bueno, la verdad que es muy bueno eso. Y bueno, y ahí empezó un poco todo esto y después en el 99 fui a ayudarle a Marcelo Martinengo con el papá, me acuerdo, juntábamos los bozales en el... Y bueno, me invitan a animar unos caballos en Jesús María. Animaba así algunas domas acá a la vuelta y bueno, tuve la suerte de no sé si andar bien y que me empezaron a invitar y después de 10 años... tuve la suerte de entrar al animador oficial, así que pasó un tiempo largo, del 99 al 2009, ¿no? Y hoy ya sos un emblema y sos uno de los animadores de la fiesta más importante de la Argentina, que es Jesús María, ¿no es cierto? Sí, he tenido suerte, vuelvo a siempre digo lo mismo, ¿no? Soy un eterno agradecido y soy el mismo de siempre, ¿no? Porque en realidad de nada me serviría ir a todos lados y no poder cosechar amigos. Esto es lo que me parece que va a quedar. Yo sé que el dinero, la plata, todo lo hace falta, pero creo que queda lo otro, esto, la antesala, de conocer el personaje del pueblo, el boliche del pueblo, o qué sé yo, encontrarse un amigo nuevo, como me he encontrado con vos, a veces sin conocerlo, y ya uno entabla una amistad. Esto es lo que nos va a quedar de algunos años, ¿no? Totalmente. Y bueno, he tenido la suerte de ir a Uruguay, a Chile, a animar con Nico Membriani. He tenido la suerte el mismo año que nosotros quedó como una marca fuego, hace 3 años atrás, de animar Diamante, de ir a animar unos caballos que los invitaron para que los quedáramos y bueno, tuvimos casi todas las noches en Diamante y de ahí pasar derecho a Jesús María, para mí, para
para Nico Membrián y para Garcilaso también. Para nosotros fue una cosa que no se había dado en 40 o 50 años de las dos fiestas, ¿no? Para nosotros es muy importante fue eso.